Vou para Malicia Noticias que es lunes está pil pam pim. Muy mal, señora, pues tengo que coger la rotonda y allí pasando esas tardes. Gracias. De nada. Che, qué guay, acompáñame David Perdomo, Belén Vara, Miguel Mandallo y a gran Pili Pam Pim. ¡Pili! 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 Pequeño de año, ¿eh? Pequeño de año. ¿Cómo se llama? No tengo nombre todavía. Pues... Bueno, pues... hay que hablar de esto, pero sí. Hay que poner ¡Perdomito! ¡Perdomito! Bueno, ¡Perdomito! ¡No me enredamos! Pampín, hay aquí un balbordo, hay aquí un animación, no programa, no sé, pero bueno. Pues ya ten ese bozarrón, nena, pues que afiche Lito Panoramis. Pili, igual, bueno, igual quería presentarse a Miss Vaca, cada vez está más complicado y a lo mejor pues le pusieron una prueba de canto y a pobre estaba practicando, ti sabes bien que es importante practicar. Sí. Total. Puedes ver que nos no tenemos ni idea de cómo fan los hornitos ricos. No, la verdad que no. Rapaz ve mucha novela turca. Pero tan Pili, ti. A mí encanta, me lo hacía en Xebre, esto que vayas por la, andando por lo monte, encontres bostas, todo. Eso es a nosa Galicia, ¿verdad? Que tenga con la señora que vengan cuatro señoritos que todo yo molesto. La verdad, a ver si ellos no hacen a sus necesidades. Hay opiniones para todo siempre, ¿no? Si ascoitamos. Saludos para Pili Pampín. Resto. La su parte. Un bico covadonga. Tacons, quiero hablar contigo porque, bueno, ya te has contado, ¿no? Que alguna vez que no nos echevían los peiños, pues salías en pantuflas, ¿no? Pero, mujeriña, ¿tí no te das cuenta de cuando tú mejor fas las cosas cuando te los pes quentes? Sí. Pues unas pantufliñas, xa, menos vale. Quiero darle un bico aquí al regidor del lugar porque gracias a él, pues un día no salí en zapatillas a cantar. Pues a próxima vez, que no chas manden quitar seis en zapatillas. Sí. Y vamos a extender esta moda. Eso es contra Carmen Sevilla aquí. Es más, ¿sabes qué vos digo? Dime. Imos a abrir los nuestros corazones maliciosos. Veña. A xente ten que saber que aquí no imos de taconazo. Sí, que se saiba. O Malicia Noticias faise en zapatillas. Arriba todos. Mira, ahí está. Mira. Claro, ¿qué opinades? Porque al final también din que andar de plano de todo... No me Piliti. Una cuñiña pequeñiña. Y eso sí, puede sí, estar, ven. Sí, tipo, se hecho esta cosa. Tenemos a dos divas de la canción, como son Ana Amena y Melindre, se juntaron con Berzarrap para darnos a su opinión sobre los tacones. Y crearon este temazo. Seguramente puede dar fe de esto. ¿Alguna vez actuaches a San Lucas? No, fáltame a San Lucas. Comisión de Festa de San Lucas, aquí Pili Pampín, alerta contratación 2023. Claro que sí. Actúe por mundo lledo adiante, pero en San Lucas no. Mira. El día, o galo cando canta el día, imos a mundo lledo de noite de día. ¡Qué arte! Vamos a ver cómo está Mondoñedo en estos momentos. Tenemos conexión. Así a todo, menudo ambientazo de ahí en Mondoñedo, ¿eh? Yo no te sabía que esto de la San Lucas era así. Ya casi parece la calle real con tanta potra salvaje, Dios mío. Ay, mira, una digna del pueblo, le voy a preguntar. Hola, buenas. ¿Dónde se coge la vez para el pulpo? Pero otra vez usted, señora. Haga favor y no me moleste, chica. Pregunte por ahí las pulperías, a mí que me di. Ay, bueno, cuida con los fumes, temión, que si tú eres besta bravo, ya soy más, ¿eh? Ay, a ver si se van a botar los pájaros a escopetas, señora.
Estuve en los caballos. No me moleste, por favor. Ay, los caballos. Bueno, pues mira tú, mira los caballos, que mientras yo miro para los guinetes. Mira una cosilla, ahora que te estoy lloviendo ahora sí, miro para ti. Me quiere sonar tu cara y no sé de qué. ¿Tú venderás de tupperware o de termomises o algo? No diga tonterías, señora. No yo soy a mi cara. Yo solo la televisión de Galicia. Oye, pues mira ahora que lo dices. Tú eres la del programa ese de risa, ¿no? Sí, por la noche. Ese que sale con los chiquitos que son muy graciosos, hacen bromas. Ay, pues mira, yo no quería molestar, pero a ti una fotilla no te importa si no sacamos, ¿no sabes? Porque Gossi, el mayor mío, es muy fan tuyo, es perracha vivo. Sí, mujer. Una foto no se llena a nadie. Pues mira, saque ahí, saque ahí. Así es todo. Bueno, luego, muchas gracias, ¿eh? Ya verás cuando vea a mi Gossi que conocí a Roberto Vilar. Dios mío, que también te digo yo, en la tele sale más delgado. Si no fuera por el bigote, no lo conocía. A ver, unha cousa de certo, se queredes saber como hai que facer para mexer nesa situación, imos preguntarlle, xa que temos aquí, a nosa experta verbeneira, Pili, como se resolve este problema? Moi sencillo. Levades unha bolsa de plástico no bolso, bueno, millor dúas. Colocade las bolsas, facedes, porque a millor a primeira bolsa pode estar a jufuladiña e cae todo por fora, mirad, e deso contra dos, tirade la higiénica total. Soy badora, soy badorado. Ay, la Jesús, cala boca. Pero mira, unha cousa, Pili, ti... Non dixe nada deso. Eu que non actúo en verbenas, no, vai por outro lado, pero ti que sí, hai camerino sempre, te sempre un baño. No, no, vamos de campo, ou de monte, de monte. A rejar, como dir, as margaridas. É sempre de noite, casi sempre, é sempre que hai bostas de vaca. Ah, penche pasado, Pili. Sí, sí, pisei unha maravilloso. Digo che que me dan tantas arcadas que por pouco non dou. E se non, bueno, hai outra cousa que un consello que digo, se non podes mexar, a veces o que hai que facer é pensar noutra cousa, cambiar de estar, non? Bailar, por exemplo, bailar e así xa non pensas. Miguel, ti que dis? Bailar é a solución para todo, Pili. Eu non sabes como bailo, en mi madriña bailo de todo. Bueno, bueno, bueno. A ver, demostra. No, no, a ver. Epa, epa. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Pero non frotes o cu, Miguel. Mira a mirada. Mirada turbia. Sí, eh. Este é o baile do descoyuntao. Este é o baile do descoyuntao. Moi bonito. Pero aprendimos unha cousa moi importante. Pili, por favor, isto creo que foi unha lección. Podes, por favor, recitarnos esa letra corrixida por Esperi? Sí, deixame poñer as gafas porque eu anotei porque estou crimina. Veña. Arrastraches o ollete pola calleirada toda e fixeches o leito no chao. E mollaches a pasareta ca tiña seca como un butelo. Porque andabas quente como unha tapa de calle. Bravo, bravo. Maravilla, Pili. Bravo, Pili. Mezclar o butelo cos callos, eso é unha mezcla explosiva totalmente. Sí, señor. Nin Rosalía, verdad? Sí, qué bonito. Como rima todo esto. Sabedes, dicirme que está a facer esta xente, na casa xogade, esta xente da foto, eses dous. Ui, son ocupas. Balconing. No, acaban de botar un fujete. Bueno, claramente están de lúa de mel, pero o cruceiro no que vai está en obras. Eso pode pasar, non? Sí. Eso que son ocupas. Fíjate. No, sí, podía sí. Ser, pero non. Resulta, atentos a solución, son dous intrusos que se coaron nas obras do marcador de Balaídos para ver o Celta Real Sociedade. Bravo. Como que bravo, piden no hai dereito, pasar a entrada para xudar o club. Non sei se estes enteraron ou non, hoxe entregouse o premio máis importante do mundo do fútbol. Claro, eu non sei porque estaba aquí traballando, pero sabedes para quen foi? Home, pa Iago Aspas non, el xa ten a batea de ouro. Un ladrón que concretamente atraca unha farmacia e chama despois para pedir perdón. Pobriño, polo menos pide o perdón. Claro. No reino do ceo xa ten o ceo galán. Claro. Efectivamente. E cuidados, porque xa teño os dedos atrofiados. E que cos...